Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Melvin? ¿Cómo le va? Hoy sí, sí. Ya bien. Mire, hoy sí ya estamos de toque, porque ayer sí que nos. <laughs> Estuvimos ahí arañando porque no podíamos hacer mucho. Hasta después estaba recordando, no pasó asistencia. No, abajo. y justo, fíjese, y justo cuando iba a, a, a hacerlo, se me desconectó también. Ya no pude hacer nada. Vale. Todo estaba conspirando contra. Sal, ah, y bueno, yo hoy sí, hoy sí, sí ya sí estamos con todo. Iba a decirle Iba, porque alguien, no me acuerdo quién fue el que me estaba preguntando este, o diciendo de que no estaba, eh, ¿cómo se llama?, en el chat. Sí. Y a contestarle Iba cuando me fue, me sacó también. <laughs> Pero ya hoy claro. sí, ya estamos aquí listos. Está bien, excelente. El va llegando. Buenas noches, Mari. Bienvenidos. Ya vamos a ver si vamos poco a poco y agarrándola. Quiero ver cuánto nos falta. Unos cuantos minutitos. Dos minutos nos faltan ya para ir iniciando. Esperemos que todos se puedan conectar sin problema. No se escucha, teacher. Gracias, gracias. Gracias. Ok, hoy sí, ¿verdad? Me, me avisan, porfa, si, si hay, si se oye como relante, este, ¿cómo se llama? Robotizado esto. Hoy sí, hoy sí se. se hoy, hoy sí se, se, se oye escucha. bien. Ah, perfecto, gracias. Una pregunta, ¿irán compartir los archivos de Excel en el grupo de WhatsApp? Piense que sí, los voy a compartir ahí y también les voy a compartir este en, en el Drive ya también para okay. que una sola vez les quede y así no tengamos problema. perfecto así para que tengan ustedes de dónde agarrar verdad por si no se pueden uno se pueden otro la idea es de que todos estén ya estén listos bueno vamos a ver pues si vamos a ir comenzando quiero ver quiero ver sí ahí está ya listo okay bueno Vamos a tener que empezar ahorita porque ya son las nueve. Así es que ahí después que se vayan agregando los demás. Eh, bienvenidos nuevamente para los que van ingresando. Eh, gracias porque tienen ahí el nombre completo que es justo como necesitamos que aparezca esto. Y vamos a empezar con la clase de, de este día de la sesión. Siempre estamos con el, el indirecto. Ya estuvimos viendo ayer la, o sea, vamos viendo más o menos lo que se puede hacer, ¿verdad? Con con esta función. Solo hemos nada más dado como una, una introducción y vamos a trabajar más. Ya les voy a, a compartir los enlaces para que puedan descargar el archivo y así podamos eh, trabajar. Todos tienen ahorita, si no me equivoco, acceso al, a la plataforma, ¿verdad? De, de, donde tienen todas las lecciones. Solo si me pueden confirmar eso, por favor, si todo está bien. Creería que sí, ¿verdad? Que todos lo tienen. Ya, de donde ustedes descargaron el manual, sí que ya lo tienen, que ayer me estaban diciendo que ya lo, lo habían descargado. Nuevamente retomamos lo que es el, el la, lo de la función objetivo, así rapidito. El objetivo pues, de, de esta sesión es conocer la, la, la función indirecto y todas las partes básicas. Y voy aquí a hacerles unas preguntas que les estuve haciendo también anteriormente, pero que espero que, que recuerden eso y no se les olviden. En el caso de la función, bueno, no lo voy a pasar. En el caso de la función indirecto, ¿cuántos son los argumentos que tiene? Vamos a ver, le voy a preguntar aquí a Juan Francisco: ¿cuántos argumentos tiene la función indirecto? Dos, pero uno es opcional. Muy bien, se me adelantó. Hasta este Juan ya me quitó la pregunta para alguien más. Pero está bien, está bien, Juan. Están, son dos, ¿verdad? Dos argumentos. Uno que es obligatorio y el otro que es opcional. Y cuando conocemos, vaya, hoy sí, esta le voy a preguntar, vamos a ver a Milton. Milton, buenas noches. ¿Cuándo se sabe que una función, eh, eh, cuando el argumento de una función es opcional? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues, este, como acabo de, de ingresar, no estoy muy al tanto del. del... Bye. Ah, pues no se, no se preocupe. Ya de todos modos ya se va a acordar después de la pregunta, así ya no se le va a olvidar. Ah, pues le vamos a preguntar aquí a, vamos a ver qué más anda por ahí. José, José Moisés. Vamos a ver si se acuerda, Moisés. Nota. No. Aquí vamos a ver qué me dice. José, no. Casi, casi, casi le pega, pero no. ¿Quién me le ayuda? Corchetes. Exacto, muy bien. Corchetes cuando está en corchete. Todo lo que está entre corchetes es que me dice que el argumento es opcional. Y lo que no está en, 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 entre corchetes porque es eh, obligatorio que hay que ponerlo, ¿verdad? Y aquí vamos a ver la sintaxis para que no se nos olvide, que también la vamos a trabajar ahora. En donde dice la sintaxis de la función, tiene el siguiente argumentos, ref text, que es obligatorio, referencia a una celda que contiene una referencia de estilo A1. Se acuerdan que estuvimos más o menos hablando de esto: una referencia de estilo A1 y la otra que es el de estilo R1C1. Eh, que esa sí si ya va dependiendo de la segunda, del segundo argumento, si lo habilitamos o no, entonces vamos a tener eh, la opción de poderlo aplicar. Dice: si RefText no es una referencia de celda válida, indirecto, devuelve. Estos errores son de referencia o de valor, que también ya ayer más o menos estuvimos viendo eso. Y cuando nosotros lo aplicamos, siempre vamos a ver de que podemos eh, hacer uso de un solo, aunque se puede hacer nada más uso de un argumento, pero en algunos casos para poder hacer como esa concatenación y hacer referencia a lo que queremos, entonces ahí es donde nos podríamos encontrar con problemas. Me voy a pasar a este archivo y le voy a solicitar a ver si ustedes lo descargaron ya. Si no, lo descargan. Eso está en la plataforma. Me imaginaría que ya ustedes lo tienen. Solo me confirman, por favor. Si tienen ya ese, ese archivo. Ese está en la plataforma. Sí, sí lo tienen. Perfecto. Hola, si ¿sí lo tienen. Vamos a ver si por aquí me parece. No sé si ya lo lo habían descargado. Bueno, si no lo van descargando, pues en lo que voy haciendo yo acá lo van descargando. Pero es este, este solo tiene dos hojas. Entonces ese es el que yo necesito que tengan ahí en la mano. Y de una sola vez, ve, vamos a ver. Gracias, Juan Francisco. Excelente. Ahí, ahí lo está poniendo él. ¿ve? Ahí está poniendo el archivo para los que lo puedan bajar. Muy bien. Excelente. Ahí estamos bien. Vale. Le voy a dejar ahorita el enlace porque quiero también que prueben. Necesito que ahí en el, cha, en, el, en, el, en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, le estoy dejando el enlace para que me descarguen. O, o a, mejor dicho, ahí van a ir descargando, los, van a ir viendo los archivos que yo les voy a ir dejando para que trabajemos. Aparte de los que tienen en la plataforma, ¿verdad? Y le voy a pasar acá también eh, por el chat de la plataforma de, acá de Zoom. Vamos a ver si se va. Ahí está, vaya. Se los he enviado por los dos lugar, lugares. Está en el, en, en el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, y ahorita lo estoy dejando aquí en el, en el chat también de Zoom. Me avisan, porfa, cuando puedan, si, si lo tienen ahí. Bueno, hagamos el, el ejemplo con este, si ya lo tienen ahí. Ya más o menos conocemos cómo trabaja esto. Ahí tenemos este, esta matriz que tiene diferentes valores. Estos sí están fijos los valores. Y aquí vamos a poner o vamos a, a aplicar eh, cualquier columna. Vamos a poner aquí la columna D. Vamos a hacer referencia a la columna D y vamos a poner la fila ¿qué? Siete. Vamos a la fila siete. Ok. Ya con eso podemos empezar a trabajar. Pero me van a ayudar por acá. Eh, veamos quién me puede ayudar. Hay algunos que veo que no tienen micrófono. vale, los que no tienen micrófono, pero me pueden poner en el chat, así, rapidito. Eh, Claudia Stephanie, de ahí lo estoy molestando. Claud Claudita, ¿me puede regalar usted o me puede decir cómo quedaría la fórmula para hacer eh, el indirecto a esta celda, a la que estoy aplicando acá, columna y fila? ¿Cómo me quedaría? La fórmula sería igual indirecto entre paréntesis donde dice bueno. D y luego Ampersand 7 okay. y cerramos paréntesis. Ampersand aquí 7, cerramos paréntesis y ahí tenemos, ¿verdad? 821, D7, vamos a buscar D7, aquí está, 821. Entonces estamos bien, ¿verdad? No, no hay ningún problema ahí en cuanto a eso. Uh, voy a poner un paréntesis aquí yo ahorita para solicitarles a solo a Carlos Cigarán y a Zuleima López, por favor, si me pueden poner su nombre completo ahí en el, en, la, en el perfil del Zoom, les voy a agradecer, por favor. Okay, entonces vamos aquí a hacer otra, vamos a cambiar y miren que como aquí ya aplicamos la fórmula, aquí ya no tenemos ningún problema de decir, ok, yo quiero ver la E, por ejemplo. La E7, ¿qué valor es el que me va a dar? Me va a dar los 608, esto que tengo acá. Porque ya le estoy indicando acá cuál es el índice, o el indirecto, perdón, el que le estoy aplicando, donde yo le, le digo, aquí está mi columna y aquí está mi fila. Acuérdense que vamos siempre así: columna, fila. Tenemos que dejarla definitivamente de esa manera. Por favor, eh, alguien que, que se me quede en algún momento me avisa, me dice sin problema, porque no quiero que haya última. Ahora me, me digan, no, no le había entendido. Entonces yo necesito, como aquí vamos a ir avanzando con esto y esto nos va a servir también para otros ejercicios que vamos a ir haciendo, yo necesito que esto quede claro. Por favor, me avisan si alguien no entiende. Eh, igual, no sé si ya descargaron este archivo, no me, han, no me han dicho si ya lo tienen. Ya lo descargué. Gracias, Claudita. Entonces sí, si ya lo tienen ahí, los, les aparece, ¿verdad? Y si me pueden confirmar si están logrando entrar a la, a, a, a la nube. Al que les, les acabo de compartir ya les lo mandé tanto al chat de, de WhatsApp como a este al chat de, de de Zoom ahí lo tienen para cualquiera de los dos que lo, que lo puedan pero necesito saber si lo si pueden entrar y si pueden descargar el archivo sí se puede ah ok gracias muy amable eso quería saber si por lo si ya uno pudo entonces los demás van a poder excelente gracias bueno, fíjense ahí, este que tenemos, eh, dice, tenemos otra matriz en donde aparecen, en, en esta columna, los nombres. En esta aparece un número, aquí están los días y estos son los meses. Ok, nos piden acá digitar una letra. Vamos a digitar cualquier letra. Pongamos, claro, de las que están ahí, ¿verdad? De lo que, que conforman la, 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 la matriz que tenemos ahí. Vamos a ponerle C. Vamos a poner un número, en este caso el número va a ser la fila, ¿verdad? Ya sabemos que es la fila, pongámosle que es la fila 7. Ok, entonces la celda a buscar sería C7, ¿verdad? Sería C7 porque eso es lo que nos está indicando. Ok, entonces, ¿cuál sería el valor encontrado? El valor encontrado, en este caso, a encontrar porque todavía no lo hemos hecho, C7 sería o debería de ser 2 aquí debería de ser dos, ok, ahora en esta parte que está acá yo quiero aplicar la función en esta que está ahí, entonces voy a quitar esto y voy a necesitar aquí que alguien me pueda hacer el favor de hacerme la, la, la fórmula, vamos a ver eh, Byron, Byron anda por acá ¿Puedo darle a usted el control de mi equipo, Byron? Estoy usando el celular. Ok, vaya, no hay problema. Vamos a ver quién más. Eh, Miguel, José Miguel, ¿puedo darle a usted el control de mi equipo? No le escuché bien. ¿Qué es lo que necesitaba que hiciéramos? ¿Cuál es lo vamos a buscar? Aquí, aquí está cuál es la que vamos a buscar. Entonces aquí necesito que aplique la, la, la fórmula. Siempre con el indirecto. Ajá. Ok. Oh, va, ahorita le doy a usted. Permítame un segundito. Vamos a ver dónde está. Mire si ya le aparece. Ahí está, ¿verdad? Ok, veamos entonces cómo quedaría. Ahí está justo, ¿verdad? El valor que andábamos buscando. Excelente, ese es el que queríamos buscar. Ahora vamos a ver, quiero que me busque, eh, o mejor dicho, quiero que me aparezca el valor que tiene allá eh, en el de 11, o sea, el sábado. Quiero ver si se repite el sábado. No, no se repite el sábado. Sí, ahí estamos sábado. Entonces necesito que me aparezca sábado. Se le quedó ahí el espaciador veamos le voy a pregunt, le voy a pedir aquí a a quién le puedo pedir? Mari María Dolores cree que le puede usted auxiliar y, y y decirle cómo quedaría, cómo debería de quedar la fórmula. Mm. Tendría que elegir la sábado, la D. Y la... Vaya, ahí le están diciendo ya. Y la fila once. ¿Sería entonces así o siempre tendría que ser entre las comillas? Tiene que, porque vea, di, hágale ahí, este, póngale el cierre la función y vea que, le, bueno, ya le está poniendo doble comilla. Ajá. Y cierra paréntesis. Ok, excelente. Hoy sí, ¿verdad? no podemos de, de, o sea, hacer la referencia a la celda como lo estaba haciendo en un principio porque ahorita le quito le quito el control. Tonita. Muy amable, gracias. Amigo. Porque al hacer la referencia a esta celda esta a donde me está enviando, que por ejemplo esta la, la la de 11, como le estaría diciendo, mire, yo quiero que acá se vaya la de 11 y la de 11 que tiene acá no me hace referencia a ningún lado porque ahí tiene un campo alfanumérico, que en este caso es sábado. Entonces, ahí tendría yo problema con eso. ¿Verdad? Ok. Pregunto, ¿se entiende hasta ahorita esto, lo que hemos ido trabajando? ¿Esta parte de, 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 de sencilla, básica del indirecto o hay alguna duda? Digamos, si yo quisiera que apareciera acá, vamos a ver, que me ayude aquí. Ricardo, Ricardo Enrique, si yo, si yo quisiera que acá me apareciera, por ejemplo, Laura, aquí, ¿qué debería de ser la fórmula o cómo debería de ser la fórmula? Laura, quiero que me aparezca ahí. Perdón, yo vengo ingresando porque no me pude conectar antes, no me tenía el enlace. Más sin embargo, sí, tendría que ser siempre el mismo enlace igual a indirecto. Ajá. Abrimos ajá. paréntesis. Ok. En este caso sería el de Laura, sería C. Sí. C entre comillas y, y luego le ponemos el símbolo Ajá, y le ponemos personal. ocho. perdón okay. aquí sería ocho, así correcto ok y me dice 3 perdón 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 es que sería el B sería perdón estoy mal ubicado en la columna <laughs> Ay, no Pero se preocupe no se preocupe hoy sí verdad Sí. Okay. okay, excelente. Ahí estamos bien. Gracias, gracias. Okay. Ahí tenemos, ahí tenemos. Ve, hoy sí. Ya les dijimos a dónde están. Tenemos que hacerlo. No lo olviden. Cuando nosotros no vamos a hacer referencia a las celdas, entonces debemos de, de aplicarlo. Si lo ponemos directamente, directamente ahí, la doble comilla que sirve para el caso de las. Um, de la, de la, del campo alfanumérico, ¿verdad? Que sería la, la columna. Ok, me cambio por acá, me voy a pasar a la otra y voy a necesitar también que ustedes se vayan, por favor, al otro archivo, que es el que les, el que ya les había compartido, el que les puse por allá. Vamos a ver. Que ya creería todo. Si si alguien no sabe de, cuál, de qué le estoy hablando, es un archivo que ahí les compartí. No sé si lo tienen en el grupo, si ya todos están en el grupo de WhatsApp. Si no, se lo puse también en esta, aquí en el chat que tenemos. De todos modos, voy a ver si se lo vuelvo nuevamente a poner para los que iban ingresando. Ok, ahí está, ¿ve? Ahí está. Ese es el enlace a, a un Drive donde les voy a compartir los archivos para que vayamos trabajando. Entonces, solo necesito que se vayan allá. También, ah, ya lo había puesto también, este, ¿quién? Mel, no. ¿Quién fue que lo puso? Ah, oh, no, pero el del WhatsApp fue el que lo puso. Uh, puse el enlace para, para ingresar. Gracias, gracias. Este, y está aquí, el, no sé quién es el que estaba, Richie me, me aparece aquí. ¿Quién es? Anda por acá. Ese enlace ya todos lo tienen, ¿verdad? Ese estaba ya de dentro de la de la plataforma, aunque se los mandaron también el chat, no deberían de tener problema con eso. Ok, vamos a ver. Sigamos con esto. Ya trabajamos la parte esta perdón, que parece... no, Perdón, no me daba el acceso, por eso fue que yo lo solicité. Ah, ok. No me... Pero, pero eso, hoy sí ya viene. Ingresé ah. por el, el que me enviaron, por el enlace que me enviaron, logré ingresar a, a la plataforma, por el del correo no me permite entrar. Ah, ¿en serio? Así es, por eso es que entre tarde, si hace rato, estoy buscando la opción de, de ingresar. Ah, vaya, entonces ahí, ahí téngalo guardadito, pero yo creo que aparece en, el, en, en la plataforma también, ¿verdad? Correcto, no, pero es que sí, no me ha permitido. No le podía ingresar. Ah, ok, va, está bien, no hay problema. Vamos entonces ahora, este ya es parecido a lo que estábamos trabajando anteriormente, ¿verdad? El que habíamos estado haciendo. Ok, vámonos a este. Fíjense este. Queremos trabajar junto con, con, con estas que tenemos acá, eh, estas celdas que están aquí a esta tendría que hacer referencia a las que puedo entonces si fuera la primera la que le vamos a trabajar acá entonces venimos nosotros que es parecido a los demás le pondríamos igual indirecto aquí le tendríamos que decir que queremos esta que está acá la la celda esa y le vamos a decir que queremos que, que la concatene con esta una vez tenemos esto, entonces nos da el valor de 120. C4, aquí tenemos 120. Estamos bien hasta ahí. Ya es el primero que nos aparece. Lo voy a poner aquí, lo voy a marcar para ir viendo. Como ya este lo tenemos listo, perdón, es la hoja 3. Para los que tienen ya el archivo ahí en la mano, es la hoja 3. Ya ahora vamos entonces aquí a decirle, bueno, ya tenemos la primera, hoy vamos con la segunda, ¿qué va a ser? En esta celda le ponemos el igual, indirecto, aquí tenemos, sería ahora, me dice que sea la celda E3. Puedo tomar y hacerle referencia a esta celda, ¿verdad? Eso sí no habría ningún problema, y la voy a concatenar con, debería de hacer acá esta, pero como no puedo, porque ahí es un campo alfanumérico el que tengo, entonces no me queda otra, sino que le... Digite ahí cuál es la fila que me está diciendo, que en este caso es 3. Una vez tenemos eso, entonces ya me debería de dar el valor, que es 205e. Vamos a ver, 3, aquí está, la voy a marcar también, y ahí tenemos la segunda. 251 para la primera, 205 para la segunda, ¿verdad? ¿Sí estamos bien ahí? Vamos con la otra. Aquí nos dice que sea de 8. Igual, indirecto, um, no puedo utilizar ninguna de las dos celdas porque las dos tienen campo alfanumérico y no puedo hacer referencia. Entonces, en la primera me dice que tiene que ser la D, pero me parece otro doble Entonces, aquí no me va a tocar, sino decirle, ok, bueno, entonces me va a poner acá la columna que es la D y esto me la va a concatenar. Tampoco puedo hacer esta esta celda porque no me dice nada. Entonces le voy a poner acá que es 8. Y esto me debería de generar qué valor? Vamos a ver. 240 de 8. Aquí están los 240. ¿ve? Y ahí tenemos ya los valores, los tres valores utilizando la función concatenar. Las diferentes formas que hemos visto ahí de cómo poder aplicarlo. Donde podemos hacer, eh, ¿cómo se llama? una Una evaluar una celda, el contenido de la celda, si podemos le hacemos referencia, ¿verdad? Si no, no valemos de esta manera. Y como solo tenemos nada más un argumento, acuérdense que les dije, todo argumento va separado o bien o una coma o un punto y coma, ¿verdad? Y en este caso, como solo un argumento vamos a, a utilizar, entonces vamos a tener que concatenar y por eso es que estamos haciendo eso ahí. Ahora vámonos por el otro lado, vámonos a la siguiente hoja. ¿Ve? Ya, ya pasamos a tres, hoy vámonos a la hoja cuatro. Um, dígame, Bayron. Solo una duda. En, dígame. En el caso de cuando más adelante quizás nos ponga ejercicio uh -huh. o no sé, ¿Sí? usted va a dar la indicación si eso va a ser concatenado con la fórmula de concat o, o con a esta otra, con esa I. Como ustedes oh, se sientan sea... cómodos, Byron. Ajá, y No va a haber. Este no, no. Salvo que yo sea bien específico y les diga, mire, justo, justo esta, yo quiero que utilicen la función, lo hacen. De lo contrario, como se sientan ustedes libres. No hay problema por eso. De yo acuerdo, siempre he dicho, como hay, hay, hay muchos que sí, tienen más facilidad y así es, no sé, a alguno de ustedes le, le sucede eso que cuando van a utilizar alguna fórmula, ya sea fórmula simple, fórmula con paréntesis o que sea funciones, algunos utilizan en fórmulas que podrían hacerlo con fórmula simple, utilizan funciones porque les es más fácil hacerlo, porque tienen mejor comprensión. Y ahí a veces que sale una fórmula que es súper larga para alguien que viene a dar lo mismo de alguien que utiliza una fórmula más cortita, o sea, va a depender de la lógica de cada quien. Entonces, como usted se sienta más tranquilo de hacerlo. Como le digo, solo salvo que yo le diga, mire justo esta fórmula, yo quiero que utilice de esta, esta función, entonces sí, de lo contrario no, como ustedes se sientan cómodos. Ok, vamos a ver ahora. Vamos a aplicar siempre la función, pero bajo ciertos cambios, porque hoy ya no lo vamos a hacer como lo habíamos estado trabajando con las otras hojas que teníamos acá, sino que vamos a trabajarlo con esta, esta matriz que tenemos donde nos aparece hoja, columna y fila. Y para eso necesito trabajar con lo que se conoce como una fórmula 3D. Pregunto, y necesito acá que me me confirmen quiénes han trabajado con fórmula 3D, y si no, por lo menos que sepan qué es fórmula 3D. que han escuchado eso? Pónganme ahí en el chat, porfa. Quiero saber quiénes han trabajado o saben lo que es trabajar con fórmulas 3D. Ahí está el primero. Yo me imagino que es porque se hace referencia a otras hojas, ¿no? Excelente, Juan. Así es. Ok. Sí, y puede ser que algunos ya lo hayan hecho, pero no sabían que se, que se llamaban así. Ok. Vaya, vale, vamos a ver. Y es justo lo que, lo, que dice, lo que dice Juan. Es cuando se hace referencia a otras, a otras hojas. Pero con la, diferencia, con la diferencia de que, por ejemplo, si yo vengo acá y digo, quiero hacer una suma. Vamos a poner acá que esto iba a ser igual a la suma. Y me voy a la hoja 2. Selecciono esto. Coma, me voy a la hoja 3. Selecciono este coma y ve y de repente en algún momento se puede perder uno de donde está haciendo referencia entonces aquí me va haciéndolo una por una el trabajar de esa manera a veces uno se puede complicar y puede ser que alguno de ustedes cuando lo he hecho se pierda en eso que al final esto viene siendo o, o, o se for, queda formada como 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 lo que es una fórmula 3d pero la idea de trabajar con una fórmula 3D es que usted sepa, para poder hacer eso, usted tiene que saber cuáles son las celdas a las que le va a hacer referencia y cuáles son las hojas con las que va a trabajar. ¿Sí? Bueno, yo aquí tengo esto y, y yo aquí ya, ya puedo saber el valor de eso. Pero en ese cambio que yo voy haciendo o en ese movimiento que estoy entre una y otra y otra, entonces ahí podría llegar a perderme. Para eso debo de saber exactamente cuáles van a ser las que voy a trabajar. Y veamos, en este caso tenemos esta matriz en donde me indica para la primera, nos dice que hay que trabajar la hoja 1 y de eso hay que tomar la celda F10. Y aquí tenemos columna 1 y tenemos la fila 10. Entonces quiere decir que en este caso vamos a trabajar eso para el indirecto y ver cuál es el valor que nos va a dar. Si fuera si así, fuera, que no va a cambiar, vamos a ver cuál valor va a ser hoja 1, F10, vamos a ver, aquí está el F y aquí está el 10. En este momento me debería de dar 290, si es que se mantuviera, pero acuérdense que esto está cambiando, ¿verdad? Pero así debería de ser esto. Ahora, yo quiero aplicar la función. E indirecto bajo estas condiciones que nos están poniendo acá, ¿sí? Vamos a ver, hay alguien que se anime ahorita a hacer esa esa función, que aplique la fórmula utilizando la función indirecto, pero trabajando como tal la fórmula 3D. ¿Se anima alguien a hacerlo? No. Ah, pues vamos a hacerlo. Bueno, yo sé que todos están con ganas de hacerlo, pero les da pena. Vamos a ver, me voy a posicionar acá. Primero, hay que ver que vamos a empezar siempre con el indirecto. So, algunos fueron los que me dijeron nada más que tenían este, este archivo. No sé si todos lo tienen, porque la mayoría no me ha dicho nada. De hecho, ya voy a pasar este. Ya les voy a pedir que abran las cámaras para, para pasar asistencia. Indirecto. Vamos a ver cuál que voy a utilizar. Aquí tengo el primero. Este me da, me hace exactamente el nombre que quiero de la hoja que voy a buscar. Sí, aquí está hoja uno, hoja uno. Ok, estamos bien ahí. Vamos a esto. Entonces después lo tengo que concatenar. ¿Con qué lo voy a concatenar? Me dice que es la, la celda F10 la que voy a buscar. Ok, entonces vengo y, como siempre, yo sé que tengo que primero habilitar la, la, la columna. Entonces le doy acá, en este caso, que va a ser la F, porque es lo que me está pidiendo. Y como veo que la celda está libre, no hay ningún problema, no hay nada adicional, entonces puedo hacer referencia a esto. Y luego le hago nuevamente, voy a concatenar lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? La fila. Y le voy a decir que es esto. ¿Tengo algo más? No, voy a salvar. Pero vamos a ver qué nos pasa. Me da este error. Me da un, un error de referencia. Vaya, hoy pues sí, díganme ustedes, ¿alguien tiene idea de por qué me da ese error? Si estoy. Nos he hecho ¿no? buena referencia a la hoja. Ok, ¿por qué, Juan? Eh, bueno, cuando yo trabajo, veo que. Cuando uno hace referencia a la hoja, aparece el nombre de la hoja y un signo de exclamación abajo. Ok, entonces, ¿qué faltaría acá? ¿Y a dónde? Sería el inicio. Ok, vaya. Usted me dice, me voy a... No, es más, permítame. Le voy a dar a usted. Le voy a dar a usted el control para que. Sí, puede, ¿verdad? Sí, claro. Vaya, ahorita, a dónde está. Vaya, ahí está. Vean que no nos hemos movido de, de hoja ahorita. No, no, te digo, es te ayudo para para ponerlo espérame, pues vamos uh -huh. a ver, ahí está. Gracias. En teoría, sí, ¿verdad? Um, no sé si eso le dicta su corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué le falta? Vamos a ver si hay alguien más que me ayude. Hay algo que está dejando. Algo de suma importancia que me lo está haciendo a un lado. Me lo está obviando. ¿Serán las comidas? ¿O a dónde? En cada referencia. Cada una de las referencias para que lo vaya a marcar. Entonces, ¿quiere decir que tendría que ser también para la referencia de la columna y la fila que lo va a llevar? No, solo sería la hoja y la columna. Quizás. Solo la hoja. Oh. Sí. Vaya, vamos sí, porque a ver. La fila es numérico. Ok, solo una, una consulta, Carlos, ya que lo dijo usted ahí. Vaya, ábrame la, la, la edición, porfa, Juan, de, de la, de la, de de la fórmula esta. Ok, vaya, fíjense bien. Ahí está haciendo referencia. La, ábrala de ahí en la celda directamente. No se vaya a la barra de fórmulas, sino que... Ok, gracias. Vaya, fíjense bien lo que está haciendo ahí. ¿Qué y, y pasó con, lo, con, con la concatenación ahí? ¿Se perdió? Ok. Vale, vale. Déjelo ahorita ahí. Ok. Fíjense bien. Lo que sucede es que aquí no me están utilizando... La, la, la referencia, no, se está, no están haciendo referencia a, a ninguna celda que tenemos ahí en la matriz y la idea es de que se pueda aplicar y utilizar las celdas en donde sí se pueda aplicar. Y está bien, vaya ahí, usted está diciendo, la columna F la puso entre comillas, está bien, porque no está haciendo referencia, pero si se puede hacer referencia, yo quiero que hagan referencia. El 10, en el caso de la fila, no lo necesitamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque, como es un campo este numérico, ese no lo necesita. Los campos alfanuméricos sí necesitan, y como el, la, la columna están, están definida por letras, entonces ahí sí se tiene. Pero todavía, aparte de eso, falta algo. ¿Hay ¿Alguien más que me le, que me le ayude ahí? Punto y coma. Ah, en mi caso, no, porque. Primero, en mi caso, sería coma. Primero, pero sobre todo, en este caso, no se puede, no se debe, porque la coma o el punto y coma es un separador de argumentos. ¿Sí? Y acá solo estamos trabajando con un argumento. En el momento en que acá Juan le llegue a poner una coma, en mi caso, ¿verdad? Que yo ocupo acá coma, le estaría diciendo yo que ya terminé con el primer argumento y voy con el segundo. Y aquí solo estamos trabajando con el primero. Inge, y ahí le he puesto en el chat, no sé si está bien. Si quedarías... Ay, ¿Qué pasa? Que estoy usando. Deme un chancecito, Juan. No me voy a mover ahorita el mouse que no, no, no le he leído. Espérenme. Ah. Ah, vamos a ver. Ahí está Miguel poniendo. Oh, ta, ta, ta. y mmm, ¿Por qué me metió hoja 4 ahí? Cuando le damos la referencia a la celda. Ah, el... pero usted la está bueno. haciendo en la misma celda, eh, en la misma hoja esta, ¿verdad? Sí. Sí. Casi, casi. El principio sí, el principio sí. Vaya, vale, ahí está, Juan, ya, ya lo solté, gracias. Sí, ahí anda cerca, ahí anda cerca. Pero yo lo que quiero es que lo que sucede es que si usted lo hace, no lo hace como una fórmula 3D como tal, desde el principio, o sea, en la edición, entonces, cuando usted se empieza a mover entre las celdas, le va definiendo hoja tal, hoja tal o el nombre de la hoja que tiene. Por eso les decía al principio, uno de los problemas que se tienen cuando se manejan diferentes celdas en diferentes hojas, usted está bien seguro del nombre que se va a asignar y cómo lo va a ir manejando, porque si no se pierde. Aquí porque tenemos unas cuantas hojas y no tenemos mucho donde perdernos porque son unas celdas nada más a las que hay que hacer referencia, pero si hubiera una anidación más grande de funciones, entonces ahí todo quedaría complicado. Vaya, lo voy a hacer. Le voy a dar por acá. Eh, permítame, Juan, le voy a quitar. Gracias. Vaya, miren. Primero necesito que veamos te hacer referencia donde se pueda. Otra vez, elimino. Ah, es que lo que lo que. Lo otro, antes de eso. Lo que hizo Juan, este, perdón, Moisés, si no me equivoco, fue esto. Eh. Puso acá y le puso. La F10 era, ¿verdad? F. Ah, no, y puso eso. Eh, después, vaya, fíjense aquí, de aquí tengo que pasarme algo así creo que hizo. ¿Dónde está? Ya me perdí en dónde estaba. Aquí. Después le hizo esto. ¿Verdad? No sé si así como fue, como lo, lo fue haciendo. Vale, digamos estaba esto. Yo no le puedo aquí poner este, ¿cómo se llama? Coma, ¿verdad? Entonces aquí le tengo que poner el, el ampersand. Vamos a ver dónde está el Ampersand. El Ampersand. Entonces, después me pasaría esta y marcaría esto. Así creo que lo hizo, ¿verdad? ¿Ve? Si no me equivoco, así lo hizo. Cuando, cuando se hace eso, justo lo que acabo de hacer, es que me sucede esto. ¿Ve? Como ya se ha convertido, desde el momento en que yo me paso a otra hoja, se convierte en una fórmula 3D. Entonces, todo movimiento que yo haga lo va a ir viendo así, aunque me regrese a la misma cel, a la misma hoja, a la misma hoja de trabajo, a la original me va a ver eso, que es eso justo lo que está haciendo. No sé si me comprenden. Ah, ahí está, ve, Miguel. Exacto, así, solo le falta algo y es el de utilizar lo que tenemos acá. Entonces le ponemos indirecto primero a esta celda, ah, pero me voy a quitar acá. Igual, indirecto. Ok. Primero, cuál le voy a hacer eh, referencia? ¿Le puedo hacer referencia a esta celda? Sí, porque esa tiene, eh, eh, contiene el nombre exacto de la hoja que quiero trabajar, que es la que me está diciendo. ¿Existe una hoja 1? Sí, existe una hoja 1. ¿Y así se llama esta? Hoja? Sí, así se llama, entonces le hago ahí. ve y luego que sigue, no puedo poner coma ni punto y coma porque no hay separador de argumentos el que necesito acá. Le voy a decir, ok, hay que concatenarlo. ¿Con qué lo va a concatenar? Concatenarlo con esto y después concatenarlo con esto. ¿Ve? A, a las tres celdas les he hecho referencia. Pero si yo termino aquí en la función, me va a dar esto. ¿Por qué? Porque ya vieron ustedes que me falta un signo, ¿verdad? Entonces acá lo que voy a tener que hacer es aplicarle, como no tengo dónde hacer la referencia, voy a tener que meterlo acá. Meto el signo de admiración ahí y luego ya solo lo voy a concatenar ¿sí? para que me dé el valor que es. 202, vamos a ver, hoja 1, F10. F10, ahí está. 202 es el valor que tengo en este momento. Vuelvo aquí y ahí tengo los 202. Vamos a ver, cambiemos, no solo para ver que, que me funcione esto. Vamos a ver. Ahí está. En este caso sería ahora, que 130. Vamos a ver si cambió. Ahí está, no 130. ¿Eh? Entonces, ahí sí he hecho una fórmula 3D pura, porque no tengo que estarme cambiando. Y como yo ya tengo indicado acá y me están diciendo, mire, vaya a la hoja 1 y tome la celda F10, con estos valores que tengo acá, el único que me falta poner es el carácter este, el de exclamación. Es todo. Y ahí se va. ¿Se entiende? Se entiende mejor eso. Me puede enseñar nuevamente la fórmula en la celda. Ok, con gusto. Sí, permítanme, voy Vaya, ahí está. Vean bien cómo está conformada es la, cuáles son las celdas a las que le estoy haciendo referencias, cuáles puedo, cuáles no. Eh, sáquenle todo ahí el, 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 cómo se llama el jugo, a, a la fórmula para ver si se logra comprender. Perdón, ese signo de admiración dijo que servía para. Ese lo lleva siempre, siempre lo va a llevar después del nombre de la hoja, cualquiera que sea. Por ejemplo, hoja uno, hoja dos, cualquiera me voy de la otra manera solo para que ustedes vean igual suma que ya se los había dicho al principio vean me paso acá y le pongo esto aquí sí con esta función yo le tengo que poner coma verdad en mi caso coma porque es un separador de argumentos ya ya, ya me va a aparecer vean miren ahí me puso el signo de admiración de, 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 de exclamación después de, del nombre de la de la hoja me voy para acá coma me cambio a este otro aquí coma. Me cambio a este otro si quiero. más me puedo cambiar a este que está acá. ve Y miren, ahí está. Si yo regreso a la hoja original, que es la esta, fíjense, aquí me está poniendo hoja 4 y estoy en la hoja original. Todas las hojas, todos los nombres que poseen las hojas, siempre va el signo acá después del nombre de la hoja, no importa cómo se llame. Tenemos hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 5. Y aquí está la otra que es hoja 4. Si yo hago referencia a esta otra que está acá, ¿de? miren, ahí me lo pone. Regreso a la hoja 4. Ahí está. Está el nombre, suma 2, y ahí me le pone el signo. A todas. O sea, eso siempre va. Siempre va después del nombre de cada hoja, no importa cómo se llame, Estamos. Entonces, para no tener ese problema de que me está. Aquí, con cualquier movimiento que haga hacia cualquier celda, siempre me la va a tomar así. Siempre me lo va a aplicar. Es como cuando ustedes eh, trabajaron o, o trabajan con, con la validación de datos o trabajan con el, eh, el formato condicional. Para los que han trabajado eso, saben que eso así es. Usted está ingresando una validación de datos a través de fórmula. Si usted se mueve con los cursores, eh, ya se movió. Ya se movió y se va a mover de la celda. Cuando se trabaja en la fórmula, en una validación de datos o un formato condicional, usted debe tener mucho cuidado de irse a puro mausito, puro mouse, para no moverse con los cursores del teclado, porque lo que hace es que le cambia el valor porque cambia de celda. Entonces, algo similar es con eso. Vaya, hagamos la otra, vamos a ver. Pongamos acá, esto va a ser igual. Y díganme, en algún momento se me quedan o tienen alguna consulta, díganme, no hay ningún problema. Vamos ¿Usted a hacer. Yo tengo una consulta. Dígame, dígame. El nombre de la hoja, vaya ahí, en la, en esa matriz tiene los nombres hoja uno, hoja dos. Uh -huh. eh, Eso es sensible a mayúsculas y minúsculas, no. digamos. No, no, no. Ah, no Excel, okay. vamos a ver, creería yo que el 99.9 si no me equivoco, de las funciones de Excel no son sensibles a mayúscula a minúscula. Excel lo que es sensible es a la ortografía. Pero no a mayúscula y minúscula. Yo puedo aquí cambiarle sin ningún problema. ¿vale? Digamos aquí le cambio y le pongo hoja, hoja Uno. ¿eh? Siempre me va a ah, dar. No es sensible. Ya. Ahí no hay ningún problema. Pero sí. si yo le pongo acá este. ¿Qué? Le pongo, le, le pongo, le pongo, uy, ¿qué pasó? Le pongo acá este, hoja sin, sin H, ahí sí ya me va a dar error. Porque sí es sensible a lo que es la, la ortografía. Pero mi, mayúscula y minúscula no, ahí no hay ningún problema. Gracias. Con gusto. Vamos a la otra entonces. Así, así me gusta. O sea, en, en cualquier momento ustedes díganme si tienen alguna consulta. Antes de continuar, ¿verdad? Porque si no, yo voy continuando, voy avanzando y alguien se me va a quedar. Veamos. Hola. No, no es conmigo. Vaya, vamos con este. Hago referencia a esa celda, luego que seguiría Ampersand, luego que seguiría abro doble comilla, después viene el signo de, de admiración o de exclamación, cierro doble comilla porque es un campo alfanumérico, hago nuevamente... Eh, uy, Aplico el, el, el ampersand. Le digo que va a ser acá. Vaya, aquí estamos con otro ejemplo. Mire, aquí está la de en minúscula. Le pongo el ampersand. Le hago ahora a la fila. Ya no tengo nada más. Cierro la función. Y ahí tenemos 114. Hoja 2 de 8. Vamos a ver. De 8. Ahí está. 114. Es este el valor que tengo. Y es el mismo que tengo ahí. ¿Mm? Ya están hechas estas dos. Vamos con la otra. Vamos, que me dice aquí aquí ya me empieza a cambiar la, la cosa, mire, la cuestión aquí ya aquí me cambia, porque aquí me está diciendo que es la hoja, pero me dice dos, entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Aquí ni modo, tengo que ponerle el indirecto, y le voy a decir, ah, me dice que es la hoja dos, bueno, pero yo no puedo hacer la referencia a eso, porque no me ayuda en nada, entonces vengo y le pongo hoja, ahí sí voy a tener que ponerle todo eso, hoja dos, y luego cerramos el, eh, la doble comilla, y ahora sí, hacemos la concatenación. ¿Puedo hacer referencia a esta celda? Sí, puedo hacer referencia a esta celda. Luego nuevamente, la concatenación. Hago la otra referencia. Y ahí tenemos. 293. Hoja 2. Eh, B3. Vamos a ver, hoja 2. B3. no está, no 258. No, no es la hoja. dónde me quedé? O dice, agarré la que no era, ¿verdad? Sí, agarré la que no era. La columna sí. de abajo. Sí, sí, gracias. Esta era. Y en esta, entonces aquí sí no la puedo hacer, ¿verdad? Porque me dice 3. Entonces aquí voy a tener que aplicarle el 3. Ahí voy a tener la concatenación. 248 hoja 2, B3, B3. Aquí están los 248 que tengo acá. Son los que me están dando aquí en el resultado. Se va comprendiendo, ¿verdad? Y así para los otros también que tiene usted acá. Bueno, traten ustedes de hacer estos, estos tres últimos. Me dicen si les funciona, por favor. Consulto. Eh, ¿Hay alguien que tuvo problema para descargar este archivo? Esperaría que no, que todos hayan podido descargarlo sin problema. Yo lo puedo descargar, pero no me deja modificarlo. No le deja. ¿Qué le dice? Ya le puso habilitar edición. No sé si le aparece eso. Eh, no. En la parte superior no le aparece en amarillo ahí habilitar edición. Sí, sí que lo mejor descargar el archivo. Ajá. En Excel, lo copié pero ah, lo voy ¿sí? a abrir otro. Ajá, sí, tienen que descargarlo. No lo vayan a trabajar ahí en, en, en línea. Tienen que descargarlo para trabajarlo. Ah, sí, bueno. sí, 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 tienen que descargarlo. Bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿Les funcionó? ¿O ¿Hay alguno que les dio problema? Traten, traten de hacer referencia a las celdas que se puedan. Donde, ha, donde haya posibilidad de hacer referencia, háganle referencia. Donde no, pues ni modo, ¿verdad? En el caso de esta, fíjense, aquí, esta que está acá, y de hecho, hasta está como con otro color, ¿ves? Aquí tenemos hoja y me dice hoja también acá. Aquí, columna me dice 2 y la fila me dice B5. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar esta celda, hay que utilizarla como referencia, que sería hoja. ¿Cuál hoja? La hoja 2. La que aparece en columna aquí sería la 2. Y la fil, lo que aparece como fila sería la celda como tal. Entonces, en este caso, se pueden utilizar las tres celdas que están acá. O sea, hacer referencia a las tres celdas. ¿Ya? alguien hizo la, la la primera o dos. No a mí no me deja trabajarlo, tengo que descargarlo. No. Ah, okay, sí, sí todos tienen que descargarlo, si no no va a, no van a poder hacer nada. Tienen que sí o sí descargarlo. Vamos a ver cómo estamos aquí. Okay, ok. Bueno, vamos a ver, hijo de ya nos queda poco tiempo. Vamos a ver alguna otra consulta que tenga antes de, de pasar a, a, a lo siguiente o oh, para hacerla la, o sea, también. Que, ¿Qué manda? Perdón, la que tiene seleccionada como digo que sería porque esa es la única que no me da. Esta que está acá. Donde dice sí? Ah, okay, va. Vamos a ver, hagamos esta pues. A las otras sí también la hizo, ¿verdad? No le dio problema ni a ni ya esta. Ya están. Ok, vale. Vamos a ver. Si utilizamos estas celdas que están ahí, ah, lógicamente empezamos, ¿verdad? Con el indirecto. Ok, indirecto. Y vamos con el primero. ¿Cuál sería? Vamos a poner acá ah, la referencia a esta celda. ¿Me sirve? Sí, me sirve porque tiene el nombre de hoja. Y como la hoja es la que voy a utilizar, entonces la puedo usar. Luego, ¿qué sigue? El Ampersand. El Ampersand. Después del Ampersand, yo tengo que declararle. Esta, porque aquí solo tengo hoja, ¿verdad? Y tiene que ser hoja 2. ¿Sí? ¿Se va entendiendo eso? Sí. Hoja y hacemos ampersand. ¿Qué seguiría ahorita? ¿Qué seguiría acá? Otra vez el ampersand. ¿ve? Ampersand, pero hoy, ¿con qué lo voy a concatenar? Ah, lo tengo que concatenar con el signo de exclamación. Y todo eso que está ahí se convierte en el nombre de la hoja que me están solicitando. Y luego voy con el Ampersand nuevamente y le voy a decir, vamos a ver, si yo hago selección de esa celda, ¿qué pasaría? Vamos a ver, terminamos acá y tengo 131. Hoja 2B5, hoja 2B5. Bueno, cambió a 131, vamos a ver si, si cambió. Ahí está, 131. Entonces, esta es la que me está... Me, estoy haciendo referencia a todas. Ahí todas, ninguna se me ha quedado. Miren, estoy utilizando esta celda que tiene el nombre de hoja. La estoy concatenando con el número 2, que es, el, nom, es el, el, el el complemento del nombre de la hoja. Después hago la concatenación con el signo de admiración, ¿verdad? porque tiene que llevarlo, sí o sí. Y por último, decirle que voy a hacerle referencia a esta celda que tiene... Exactamente la celda que me está pidiendo que vaya a trabajar. Y como ahí está la B5, entonces concateno de una sola vez con eso. Y ahí me queda todo. Gracias. Con gusto. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más se me quedó por ahí? Nadie. Vale, antes de continuar, necesito ahora, por favor, si se pueden ir un momento allá al. al... A la, a la plataforma porque necesito que me que me hagan la, la, la evaluación que aparece ahí. Vean si se pueden pasar por favor allá a la a la plataforma. Ahí tiene que aparecerles a ustedes el, un laboratorio, un pequeño laboratorio, un pequeño quiz que hay ahí unas cuantas preguntas solo si me confirma alguien que ya lo haya que, que lo tenga que lo esté que lo haya encontrado sí aquí está sí Vaya, sí, si, me dice por favor los demás si lo, si lo tienen. Si no, para ver si alguien de los que ya lo, lo tienen ahí nos puede compartir la pantalla y nos diga dónde está, si es que tuviera ese problema de que no lo encuentra. Si no, les voy a solicitar que lo vayan haciendo, por favor. No creo que les tome mucho tiempo. Ahorita que todavía nos quedan unos cuantos minutos. Y una sola vez también, se me pueden confirmar, ¿verdad? Quienes lo, lo van haciendo ya. Ahí en el chat me pueden ir poniendo si lo terminaron. Así para saber que todos han logrado finalizar eso. Gracias, Melvin. Ya, Melvin ya lo hizo. Muy bien, gracias. Le agradezco ahí que me haya confirmado. También Janet. Ya van dos. ¿Cuántos son los que están por acá? Diecisiete, creo. No sé si alguien está con dos dispositivos por acá, pero creería que no, ¿verdad? Ah, como no, Melvin. Melvin tiene dos dispositivos. Entonces hay dieciséis. a ver quién más. Carlos también ya terminó. Gracias, Carlos. Listo, ya lo finalicé. Gracias, Claudita. Elsie sí, también, gracias. Muy amable. Eh, Oscar, vaya. No sé si alguien me puede compartir su pantalla, porfa, para mostrarle a Oscar dónde es que debe de, de buscarlo. Voy a Voy a quitarme de acá. Si me puede ir, alguien apoyar con eso, con su pantalla. Gracias. Ahí está, ¿ves? ¿eh? Ahí donde dice laboratorio 1. No sé si todavía se puede ir como a retroceder para ver de dónde aparece eso. No sé si lo va a dejar. No, ya no lo dejaba. Bueno, no pero que sí, ya ya no lo deja. Bueno, pero creo que, 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 que lo, lo va a encontrar. Gracias. Gracias, gracias. Ahí, ahí está, ahí Elección uno, ahí dice la función indirecto. Y ahí solo se va. Miguel también ya quiero ver quién más está. Zuleima ya, Oscar ya. Ah, no. Ricardo, sí, Miguel también. Va, excelente. Creo que ya casi la, la mayoría lo hizo, ¿verdad? Gracias, Carlos. Le agradezco ahí el apoyo. Bueno, bueno. bueno vamos a ver qué nos va quedando. va vale. Antes de ir, de ir finalizando, porque tengo que hacerla, también quiero hacer la, la captura ahí para la, para la, la, la cómo se llama la asistencia. Eh, sí, ahorita, Melvin, ahorita a eso voy, pero antes de llegar a eso, sí me gustaría ver que si hasta ahorita lo que hemos visto hasta este momento está claro, si no hay algo ahí que haya quedado, que está pendiente todavía. No tengan ningún problema, ninguna pena de decir si necesitan algo que se va a reforzar. Todavía no hemos llegado a lo demás, o sea, estamos todavía con prácticamente la, lo básico de, de esta función. Se pueden hacer muchas cosas con, con esto. Vamos a ver, Sulaima, dígame. Eh, sí, eh, el día de ayer no pude conectarme, no, no, no tuve el acceso. Ah, ¿ok? Quería saber eh, para eh, el método este indirecto eh, qué utilidad puedes, para qué utilidades lo puedo tener. Ok. Eh, agrupar o, o hay algo más que puedo hacer o cuál es el fin. Sí. de esto? Sí, no, tiene es muchas otras cosas que se puede hacer. Desde una simple, vean acá, nos dice ahí, es para facilitar la búsqueda de valores dentro de una hoja, utilizando referencias de texto. Esto quiere decirnos que a través de una celda a la que usted haga referencia, se puede realizar una búsqueda de los datos que, que se tienen. O sea, hace una búsqueda indirecta con el valor que tiene y ya le devuelve ese valor como lo que hemos estado ahorita trabajando, han sido lo, lo básico de todo esto, pero ya en la sesión si de mañana vamos a seguir con este otro, miren. Aquí es casi igual, si pueden ustedes adelantar esto, sería ideal, si pueden, ¿verdad? Si no, igual mañana lo desarrollamos. Aquí tienen algunas cositas diferentes, entonces por eso me gustaría que si lo pueden, si lo pueden hacer, lo adelantan, si no, igual lo vamos a hacer el día de mañana. Luego, Vamos a ver estas otras, que aquí me, me, me cambia como el panorama, porque aquí yo tengo esta matriz en donde tenemos venta, venta por zonas. Y aquí solo tenemos el caso esta de la zona y las ventas, y yo queremos ir averiguando cómo o cuánto es lo que se vende, dependiendo de cuáles sean nuestros criterios que se van a aplicar. Y aquí tenemos esta otra también que ya se va haciendo un poco más grande, un poquito más compleja la, la situación con, lo, con los datos que estamos teniendo. Y por último, vamos a aplicar ya el segundo argumento, el que no es obligatorio, sino que es el que es opcional para poder ver cómo funciona. Pero eh, no se preocupe que ahorita todavía estamos en la parte básica. Si usted siente que todavía le queda algo pendiente, mañana lo vamos a seguir viendo. Pero le voy a solicitar ahí que... Anoten, anoten, si hay algo que esté pendiente y que no se les vaya a olvidar, anótelo para que mañana me lo consulte. Y ya ahorita de eso les voy a pedir ahí que me, me habiliten sus cámaras, los que no lo han habilitado, por favor, para poder tomar la asistencia. Ok, vamos a ver qué me falta por acá. Melvin tiene dos dispositivos, Melvin. Ah, sí, sí, ¿verdad? Tiene dos, ya lo vi. Eh, Moisés, quiero ver si tiene dos. María mm. ahí está. Juan Francisco. No sé si tiene dos. Bueno, voy a tomar ahorita con los, con los que están. Compañero José Miguel, no se ve. <laughs> ¿Dónde está? Bien, que estoy a contraluz. <laughs> ah, sí. Ok, vamos a ver. Ahí vamos, pues. Tres, dos, uno. A, a, así como que de verdad están contentos de que haya terminado la clase para ir a dormir, así. Eso, eso. Qué bien, qué diferencia. Excelente. Bueno, damas y caballeros, gracias, gracias por su asistencia. Nos veremos entonces el día de mañana y ahí terminamos de ver lo que está, lo que hace falta. Les agradezco, pasen feliz noche. Cuídense. Buenas que noches. Buenas noches a todos. Perdón, ahí Soleil los... había levantado la mano, no sé si algo tenía pendiente o es lo que ella me había preguntado. Solo una cosa. Dígame. La Semana Santa también nos tenemos que conectar. Sí, Viernes Santo debemos de estar conectados todavía. Toda la semana. No, 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 no. Vamos a llegar hasta este viernes. Quiero ver, no, la, el siguiente viernes, perdón. Hasta el siguiente viernes y después hacemos pausa. Ah, de acuerdo. Y no solo usted va a estar conectada. <laughs> Descuídense, descansen. Feliz noche. Buenas noches. Gracias.